Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Madre mía, el vídeo que llevo encima de este juego no es ni medio normal. Estoy ya, pues, a punto de prestigiar. Y la verdad es que llevo un vicio bastante interesante. Pero bueno, ¿qué os voy a comentar hoy? Lo que vais a ver hoy es cómo conseguir más criptons, más suministros en Call of Duty Black Ops 3. Llevo unos días practicando, viendo bien, viendo teorías, viendo cómo se hace. Y creo que se ha descubierto más o menos cómo conseguir más criptons. Ya sabéis, los criptons sirven para comprar suministros normales o suministros raros. La verdad, os tengo que confesar una cosa, que es que la idea de estos suministros de este juego me está pareciendo una pasada. Para nada desequilibra el multijugador, ya que solo son gestos, burlas, algún que otro accesorio y básicamente camuflajes. Yo para eso para nada lo veo desequilibrado, de verdad que lo veo súper súper bien. Y además si lo metiesen de pago también me parecería genial, porque la gente que quiera comprarse todos los camuflajes del juego pues lo podría hacer abriendo una cajita y tal. Sería muy interesante y yo creo que sería idóneo eso, que lo pusiesen de pago, que yo creo que al final lo acabarán haciendo. Pero no es como un pay to win como Advanced Warfare, que en el que si tú querías las armas pues las tenías que pagar, sino que si tú quieres camuflajes, gestos, burlas, cosas que realmente no son necesarias para matar y para jugar bien al juego, pues adelante, coge y cómpratelas. La verdad me parece una idea genial y ya veréis a continuación cuando os diga la forma en la que se consiguen más criptons, la forma de conseguir suministros más rápidamente. Ya veréis que también es una forma muy pensada pues para mejorar el juego. Entonces tío, ¿cómo es? ¿Cómo se consiguen estos criptons más rápidamente? ¿Cómo se llena la barrita de los criptons antes? Pues simplemente esa barrita se llena a medida que tú vas jugando. Si tú juegas más, esa barrita se va a llenar más. No importa la puntuación que tú hagas. Bueno, obviamente la puntuación que tú haces te sube de nivel y tal, pero no influye totalmente a la hora de conseguir más criptons. ¿Qué es lo que influye a la hora de conseguir más criptons? Ganar la partida. Sí, por fin en Call of Duty se da un buen objetivo, te da una buena razón para pelear por la victoria en una partida. Es una cosa que yo echaba de menos, que yo echaba en falta, mejor dicho, en los Call of Duty, que realmente tú cuando tenías una partida no te veías 100% obligado a ganar y tener unas ganas increíbles de ganar porque te da más puntos ni te da por 3 la puntuación, no. Simplemente tú ibas a por tu racha, si ganas mejor y tal, pero tú ibas a por tu racha. Pues en este Call of Duty yo la verdad estoy picándome muchísimo más por ganar las partidas. Cuando están ajustadas las intento ganar mucho más, porque sé que cuantas más partidas gane, más rápido voy a conseguir suministros. Es básicamente esto, esta es la forma de conseguir más suministros. No hay otra por ahora que se haya descubierto o que se sepa. Es simplemente esto, cuanto más juegues, más suministros vas a conseguir. Y cuanto más partidas ganes, más rápido va a subir la barrita de los criptons. La verdad, va bastante lenta la barrita, no lo voy a negar, va bastante lenta. Yo por ahora he conseguido abrir un suministro normal y uno de 30, ¿vale? He abierto un suministro raro, que yo personalmente no os recomiendo para nada compraros un suministro raro, porque ahora a continuación vais a ver lo que me ha tocado a mí en un suministro raro y lo que le ha tocado a mi compañero Peter en un suministro normal. Ya veréis vosotros la diferencia. Así que nada, simplemente es eso. Ahora vamos a pasar a enseñaros un par de clips donde compro unos suministros. Bueno, ya os he dicho que yo y mi compañero Peter, que el clip bueno es suyo, que tiene una suerte de alpargata bastante importante. Y nada, voy a enseñaroslo. Ahí va yo tan motivado a comprarme mi suministro raro. Ya veréis lo que me toca. Pero bueno, voy a parar la imagen y os voy a decir qué es lo que nos pueden tocar en los suministros. Básicamente nos pueden tocar tarjetas de visita, elementos para personalizar nuestro emblema, ropa, accesorios y camuflajes, y bueno, y burlas también. Eso es básicamente todo lo que nos puede tocar. Y nos puede tocar de los siguientes rangos: común, raro, legendario y épico. Por ahora son todos los que se han visto. A lo mejor hay alguno más secreto por ahí, pero son básicamente los que se han descubierto por ahora. Obviamente el mejor es el épico, luego legendario, luego raro y luego común. Así que dicho esto, vamos a ver lo que me toca a mí en mi super suministro de 30. Ya vais a ver, de 30, que me tiré un día entero jugando para conseguirlo. Y me toca tarjeta de visita, dinero en efectivo, un gesto y el camuflaje de la Vesper, contraste común. Vaya, vaya, yo desde ese momento he decidido nunca más comprarme un suministro raro, y mucho menos después de ver lo que le tocó a mi compañero Peter. ¿Estáis viendo bien, no? Sí, bien, suministro común de 10 criptons, bastante, bastante sencillo. Toma, legendario, común y épico, ahí está, un buen accesorio. Balas blindadas, creo que es, sí, creo que era de la CUDA, me comentó. Está bloqueada porque no tiene el arma nivel 11. Legendario, nada, un adhesivo común, tortuga. Toma,
camuflaje, RK5, tormenta, épico. Lo mejor que le puede tocar, pues ahí está. Bueno, no sé si es exactamente lo mejor, pero un buen camuflaje épico. Que ahora vais a ver también cómo es el camuflaje, que ese movimiento y todo. Es increíble la suerte que tiene de cangrejillo. Además en un suministro normal, es que ya está. Yo voy a ir corriendo a comprar mis suministros normales. Vais a ver, estaba jugando con ellos, bueno, estamos jugando aquí los colegas y tal, y vais a ver cómo es el camuflaje que le toca. Es que es tan bonito de la RK5. Ya os digo, por eso os recomiendo yo a vosotros que uséis estos, los suministros normales, no los raros. Vais a ver qué camuflaje le da aquí a camuflaje. Y vais a ver, es que de verdad es tan bonito. Mercado negro está en la pestaña, pumba, ahí estáis viéndolo. Que se mueve y todo, una tormenta. Es increíble este camuflaje y la verdad que me gusta muchísimo. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado a todos. Si es así, dejar un buen me gusta y deciros que si este vídeo es muy apoyado, lo más seguro es que suba de aquí a 24 horas el unboxing de mi edición Hardnet del Call of Duty Black Ops 3. Así que nada, gente, un saludo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.